150 millones de dólares de crédito con el banco centroamericano de integración económica. El último metraje que obtuvimos con mi equipo de asesores, este, tengo un arquitecto y tengo un abogado en este tema desde hace meses estudiando el, el negocito del ciudad gobierno. Se plantean que va a medir 170 y, 178 mil metros cuadrados. Eso me da un promedio de 2000 528 dólares el metro cuadrado del edificio terminado. Ustedes cuando le plantean la propuesta, estudiaron sobre el monto y verificaron si había suficiente contenido técnico, científico, profesional, arquitectónico, constructivo, logístico, tramitológico que sustente un monto de metro cuadrado de 2528 dólares por metro cuadrado de edificio terminado. Eh, no, señor diputado, nosotros eh, no poseemos esa información. Este, hasta donde entendemos el proyecto, cuando nosotros hicimos el, el, la advertencia, eh, eh, todavía no eh, se tenía el perfil del proyecto. Sí, muchas gracias, doña Marta. Evidentemente no la tenía usted, pero tampoco la va a conseguir hoy, porque lo que tienen ellos es apenas como una idea del, del proyecto, ni siquiera un anteproyecto, ni siquiera un pre-anteproyecto. Lo que tienen es una idea conceptual que le han puesto muy bonito con unos renders, con unas imágenes, y eso es lo que han estado trabajando. Le pregunto sobre eso, doña Marta, porque vea usted qué interesante. Eh, la Dirección de Tributación Directa tiene un manual de precios bases unitarios de tipología constructiva. No lo digo yo, lo dice la Dirección de Tributación Directa, ¿verdad? Que eh, utiliza como base para efectos de pago de renta, descuento por depreciación, etcétera, etcétera. Y ese mismo tipo de edificios, denominados E o edificio de oficinas, eh, categoría 07, es, ¿verdad? 07, lo pone en $1,931 dólares el metro cuadrado, nuevo, con acabados de primera, con una vida útil de 120 años, es decir, bien construido, antisísmico. Ahí de entrada sale una duda de que ¿por qué cuesta 600 dólares más cada metro cuadrado? Eso, en la ecuación de este negocio, significa un sobreprecio de 107 millones de dólares de más. A propósito de transparencia. Ese dato se lo voy a pasar, doña Marta, a usted para que lo tengan ahí, ¿verdad? Yo... Yo creo que es un dato interesante que de entrada debería ponernos a razonar detrás de qué estamos, salud. Si estamos detrás de arreglarle un problema al Estado o arreglarle un problema yo, ¿verdad? Eso es un tema que hay que diferenciar muy bien. Y lo digo con números, no con cosas que yo he inventado. Son realidades. El otro tema que quería plantearle, doña Marta, tiene que ver con lo siguiente. Si esta asamblea legislativa Aprueba los cambios que propone el gobierno en sus dos proyectos de ley o en uno los dos, cualquiera de los dos. No obstante, las observaciones de orden legal que usted expuso ahora, que para mí lleva razón, aunque no soy abogado, pero es lógico y sustantivo lo que usted manifiesta. Continúa en el uso de, la, de los minutos que le he. Un, min, un minutito más de los, de los cinco que tengo reservado. Ah, okay, perfecto. Este, ¿usted considera que, que si se aprueba se abre una posibilidad para que se pueda contratar obra pública a terceros, a dedo, y hacer todo tipo de obra pública como se quiera, sin pasar por controles directos de una licitación, de un concurso. Definitivamente sí. Perdón, doña Marta. Respuesta es sí. Muy bien. Muchas gracias, presidente. El que guarda siempre tiene.